I like soy sauce ramen. Soy sauce ramen or shoyu ramen is a classic and so flavorful. You'll have a great time trying it in Japan. Anything else you're looking forward to on your trip? I am gonna see my grandma and grandpa there and all my cats. That sounds wonderful. It must be so nice to visit your grandparents and see all your cats too. How many cats do they have? I had three before, but one cat went away from my house. I'm sorry to hear that. It must have been hard to lose one of your cats. But it's great that you still have the other two to keep you company. Pregúntale si Do you hay have any en favorite japonés. memories with your cats? So one cat calls Luna, and she is always nice. And the other cat scratches people's a lot. And the other cat that went out of my home was nice too and super sweet. Luna sounds like a sweetheart. And it's nice to hear that the cat who went away was also very sweet. It must be a bit challenging with the one who scratches though. Do you have any special games or activities you like to do with Luna? Well, I always like to give her food, and I like to pet her. That sounds lovely. Petting and feeding Luna must make her very happy. Sky, hold on a second. So, hold on. Do you have a favorite type of food that you like? Hold on a second, Sky. ¿Puedes hablar español? Sí, puedo hablar español. ¿En qué te puedo ayudar? Te quiero presentar a mi hija Ana. 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 Hola, Ana. Es un placer conocerte. ¿Cómo estás hoy? Bien. Hasta luego, Ana. Fue un placer hablar contigo. ¿Por qué la despediste tan rápido? ¿No quieres preguntarle nada más? Lo siento, no quería terminar tan rápido. Ana, ¿qué más te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta jugar con mi iPad y me gusta hacer libros. ¡Qué divertido! ¿Qué tipo de juegos te gusta jugar en tu iPad? ¿Y qué tipo de libros te gusta hacer? Me gusta jugar Cat Snack Bar en mi iPad y me gusta hacer libros de gatos. ¡Qué genial! Los gatos son maravillosos. ¿De qué tratan tus libros de gatos? Yo hice muchos libros, pero no todos son gatos, pero un libro de gato se llama Mi mamá tiene un bebé y como... Eso suena muy interesante. ¿De qué trata tu libro Mi mamá tiene un bebé? Trata de que... la mamá de esa gata tenía un bebito chiquitito adentro de su panza y salió de su panza. ¡Qué historia tan tierna! Me encanta la idea de una mamá gata con su bebé. ¿Te gusta dibujar las ilustraciones para tus libros también? Sí. ¿Sí? Sí, puedo imaginar. Deben ser dibujos muy lindos. ¿Te gusta más escribir las historias o dibujar las ilustraciones? Me gusta hacer los dos. That's wonderful. Doing both writing and drawing makes your books very special. Do you have a favorite book that you've made? ¿Puedes hablar en español? Claro, ¿tienes un libro favorito de los que has hecho?
Mi libro favorito es Mi mamá tiene un bebé. Es un libro muy bonito. ¿Estás trabajando en algún otro libro ahora? Sí, pero ese libro lo voy a dar a mi maestra. Qué lindo gesto. Estoy seguro de que a tu maestra le va a encantar tu libro. ¿De qué trata el nuevo libro que estás haciendo? Harry Potter. Qué emocionante. Harry Potter es una historia increíble. ¿Estás escribiendo tu propia versión o añadiendo algo nuevo a la historia? Estoy escribiendo mi nueva inventación. Mi nuevo invento. Eso suena increíble. ¿Puedes contarme un poco sobre tu nueva invención en la historia de Harry Potter? Primero el Crystal Ball nos dijo que nuestra magia no está y después nosotros acabamos de usar nuestra magia y después usamos nuestra magia otra vez y no andó y después fuimos para afuera. Y había un monstruo grande y ese monstruo nos sacó el magia. ¡Wow! ¡Qué historia tan emocionante! Un monstruo que roba la magia suena como un gran desafío para Harry y sus amigos. ¿Cómo planean recuperar su magia del monstruo? Primero la magia estaba adentro del cuerpo del monstruo, por eso primero nosotros nos hicimos. Qué intrigante. Entonces, para recuperar su magia, tienen que encontrar Pregúntale alguna a Sky manera si de habla entrar en japonés. el Maybe cuerpo del she doesn't want monstruo you to o speak enfrentarlo de alguna longer. manera especial. We should ask Sky, do Do you you speak speak Japanese? Japanese? I know a little bit of Japanese. What would you like to say or ask? ¿日本語喋れますか? ない。大丈夫ですよ。何か質問がありますか？それともただおしゃべりしたいですか？いいじゃん、おしゃべりしたいって言えばいいじありゃん。がとうございます。またね。パパの日本語わかんなかったんじゃどういないたしですまか。して、またお話ししましょう。スカイさ、ちょっと日本語は下手じゃないやな。エビライフラキパソSobre todo lo que hablamos. Todo lo que charlamos con Sky. Sky, ちょっと日本語は下手だよ。She She said has accent. it しね。a little 少 bit. しね。少し話せるって言ったけど。Mm. But Sky's Spanish is good. Hi, Anna. Nice to meet you. Best one is How the are you English. doing A little, the accent, today? Which some, accent? some is neutral accent, okay. like Papa, Latino, she but said some words are pronounced like in Anna, Spain. not Emma. She said Anna.